¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, ¿eh? Nuevamente con ustedes aquí haciendo desde que utilizaron los servicios, contrataron los servicios de este personaje. ¿Qué decir?
El que cambiaba mensajes con D'Alessio era mi nieto. Y resulta que D'Alessio trabajaba para alguien. ¿Para quién trabajaba? Para los servicios de inteligencia. Y dentro de sus vínculos con el mundo de la política, ¿con quién? Con Nilita Carrió, con Paulo Oliveto, con Mariana Zubik, con la ministra Bullrich. ¿A quién respondía también? A Mario Montoto, el presidente de la Cámara Argentino-Israelí, el hombre que se dedica a la venta de armas como principal tarea, hombre que supo ser montonero junto con Patricia Bullrich y que mágicamente terminan ubicados en la vereda del poder de la derecha, de la venta de armas, de las agencias de investigación. ¿Mágicamente o ya venían de ahí? Pregunta que quedará sin respuesta, pero que tenemos todo el derecho a formularnos. ¿Cuándo se hicieron del otro bando? ¿En los últimos tiempos o siempre fueron del otro bando? Pero la cuestión es que Marcelo D'Alessio también trabajaba para alguien en especial. ¿Para quién? Para el fiscal Carlos Stornelli. Y todo eso ha quedado al descubierto con una extensa red de intercambios, de mensajes, de texto, pero además en filmaciones en los cuales se lo ve a Carlos Stornelli reunido con Marcelo D'Alessio mientras en una mesa lo esperaba un empresario que iba a ser extorsionado, Pedro Echeves. Bueno, la cantidad de pruebas es múltiple. Como así también ha quedado acreditado que Carlos Stornelli mandó a espiar a través de D'Alessio al ex marido de su actual pareja. Y no solo lo mandó a espiar, sino que planificó acciones para perjudicarlo, plantándole drogas a este hombre peruano de nacionalidad que es piloto de avión. Y Stornelli planificó que se le plantara droga para sacárselo de encima, iniciar una causa y sacárselo de encima. Ese es el fiscal Carlos Stornelli, que está en una situación delicadísima, porque todas las pruebas que hay acumuladas son contundentes. Este fiscal, Carlos Stornelli, al servicio de los grupos más poderosos y dañinos del poder en la Argentina, es el que lleva adelante la investigación de la llamada causa de los cuadernos. Eso por algunos. Para nosotros, la causa de las fotocopias de unos textos que ni siquiera sabemos si son cuadernos, no sabemos si existieron, no sabemos nada. No hay prueba. No hay prueba física, concreta. Y sin esa prueba física concreta se desató una cacería de brujas de la mano del fiscal Carlos Stornelli, que ahora está seriamente comprometido en esta denuncia y en esta investigación. El juez Ramos Padilla lo citó una vez, el fiscal no fue. El juez Ramos Padilla lo citó una segunda vez, el fiscal no fue. Lo citó una tercera vez y tampoco se presentó. Y luego el fiscal Alejo Ramos Padilla, un fiscal federal, citó al fiscal Carlos Stornelli. El juez federal Ramos Padilla citó por cuarta vez al fiscal Carlos Stornelli. Y Carlos Stornelli no fue. Y en el medio de eso empezaron a manifestarse otras instancias del Poder Judicial. La Cámara de Mar del Plata, que le ordenó al juez Ramos Padilla que lo citara, y no solo que lo citara, sino que lo declarara en rebeldía y además que le iniciara el trámite de juicio político. Y el juez Ramos Padilla lo citó a Stornelli por quinta vez. Y el fiscal Stornelli no fue. No fue a prestar declaración indagatoria. Un hombre del Poder Judicial que ante la requisitoria de un juez se niega a ir. ¿Cómo se puede confiar en un país, en una persona encargada de impartir justicia, de investigar en el esquema del Poder Judicial si cuando a él le toca ir a declarar, dice que no? Pero no solamente dice que no. Escuche las barbaridades que dijo Carlos Stornelli ayer en la televisión argentina, en el programa ¿de quién? Bueno, de Luis Majul, otro de los beneficiados con las operaciones de Marcelo D'Alessio. Lo escuchamos a Stornelli en el programa de Majul. Cuando cita a declarar o le pide comparecer a alguien, si él mismo no comparece en la justicia, que entre otras cosas lo dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, precisamente ese es otro de los motivos que agregan certeza a lo que nosotros veníamos diciendo. Segundo, porque además la inmunidad funcional es para proteger a los fiscales
y para proteger las investigaciones. O sea, yo creo que no solo no debo, no solo no fui porque no es que no fui porque no quiero, no fui porque creo que es mi deber no ir. Los fueros no son privilegios personales. Los fueros están instituidos para que podamos nosotros defendernos frente a las investigaciones. Para poder defender las investigaciones que llevamos. Este tipo, que si no cometió un delito o varios delitos, se le parece bastante a que los hubiera cometido. Este tipo tiene la capacidad de meterte preso, presa, a cualquiera de nosotros. Y lo ha hecho. Hay gente que está presa, o gente que estuvo detenida y ahora salió, porque a este tipo se le cruzó que había que meterla presa, sin pruebas, extorsionándolos, apretándolos, orientando las declaraciones, manipulando las declaraciones de personas llamadas a indagatoria. Este tipo, que es una de las máximas personalidades del Poder Judicial en la República Argentina, dice, ante el llamado de un juez federal, que su deber es no ir. ¿Ustedes escucharon bien? Un fiscal de la Nación, llamado a declarar por un juez de la Nación, dice que su deber es no ir. ¡Wow! La verdad que todos los días aparecen declaraciones y pasan cosas increíbles en este país. Increíbles. Y que esto no esté en la primera plana del diario Clarín, del diario La Nación, de los principales medios de comunicación. Que no haya una ola generalizada de repudios. Es alarmante, no se puede vivir en una sociedad así, no se puede vivir con estos personajes nefastos, oscuros, que dicen, no, a mí me llama un juez, pero yo, mi deber es no ir, porque yo tengo que defender una causa que estoy investigando, donde tengo que meter presa a los opositores. Eso es lo que está diciendo. Inventaron toda una historia diciendo, esta causa la pusieron acá, la de D'Alessio y demás, la inventaron para desacreditarme a mí y que no avancemos en la causa de los supuestos cuadernos, de la fotocopia de los cuadernos. Y eso es mentira. Eso es mentira. Porque así Stornelli se presentara a declarar, quedara imputado y fuera preso, la otra causa, amañada, llena de desprolijidades, de mentiras, de falsedades, pero la otra causa continúa. Porque si Stornelli va preso, no es el único y último fiscal de la República Argentina. Si cometió un ilícito, un delito y tiene que ir preso, habrá otro fiscal que continuará su tarea. ¿Qué ocurre? Es muy difícil conseguir personajes de tan manía, de inescrupulosidad, de la capacidad de falta de escrúpulos que tiene Stornelli, que en yunta con el juez Claudio Bonadío se están llevando puesta la justicia en este país. Es una vergüenza, es un escándalo. Es un escándalo. Pero los grandes medios y los dirigentes del oficialismo y del partido judicial, en lugar de escandalizarse y exigirle la renuncia, que se presente a declarar, en vez de eso, le quieren hacer un juicio político al juez Ramos Padilla, y en lugar de decirle a Stornelli, anda a declarar, presentate, cumplí con la justicia, dicen, no, esto acá lo que pasa lo quieren llevar a declarar porque nos quieren que no avancemos en la causa de los cuadernos. Es muy complicado este país con estos personajes nefastos, a los cuales hay que erradicar del sistema judicial, porque le hace mucho daño al sistema judicial. Bueno, ayer fue jornada de elecciones en la República Argentina, una vez más. Cambiemos, el macrismo venía invicto hasta ahora, perdiendo todas las elecciones que se presentaron. Ayer pudo ganar en una chiquitita, que fue una de legislativa local, en Corrientes.
cargos provinciales, de diputados y senadores provinciales. Ahí ganó, la primera que gana, pero perdió por paliza, con una paliza histórica, histórica, en San Juan y sobre todo en Misiones. En Misiones, miren, vamos a ir por partes. Primero vayamos a lo de San Juan. Ahí el gobernador Sergio Uñac, del peronismo, que había ganado las PASO con un margen importante, fue finalmente a las elecciones ayer y sacó más ventaja todavía, derrotando al candidato Marcelo Rego, el candidato de Cambiemos. Veamos qué pasaba ayer, lo vamos a escuchar a José Luis Gioja. José Luis Gioja es diputado nacional, es el presidente del Partido Justicialista, es la referencia política para los sanjuaninos, ex gobernador de la provincia, el hombre que impulsó a Uñac para su primer mandato, y ayer estaba muy feliz Gioja también en la provincia celebrando el acto. Así que vamos a ver cómo quedaron los resultados en la elección, vamos a escucharlo a Gioja y también al gobernador reelecto Sergio Uñac. Que está apostando a la convergencia. Uñac, que es reelecto, el sucesor de José Luis Gioja en la provincia de San Juan, 500.000 electores aproximadamente, 75% del padrón participó en la elección de hoy, una elección que se desarrolló con absoluta normalidad, una jornada democrática. Y esta es la postal que se da en pleno centro de San Juan, en la sede del PJ. ¿Está hablando Gioja ahora? Está en estos momentos sobre el escenario. Está hablando Gioja, está hablando Gioja. No sé si ustedes tienen el audio, lo escuchamos. A ver. De San Juan. La verdad que cuando... Gracias. La verdad que... Gracias. La verdad que estamos felices. Estamos muy contentos porque hoy ha ganado el pueblo de San Juan. Hoy ha ganado la democracia. Y la democracia ha permitido que un gobernador exitoso siga gobernando San Juan. Por eso vengo a reivindicar aquí la tarea de todos ustedes, pero también la tarea de los dirigentes, porque supimos en el frente todos hacer la unidad del peronismo y hacer la unidad de los sanjuaninos, de la Fuerza Progresista de San Juan. Y creo que esto va a servir, como pasó en otras provincias también, va a servir, claro que vamos a volver y vamos a ser mejores, mucho mejores. Esto va a servir para que también desde la nación nos miren cómo se hace la unidad y podamos armar, que ya está armándose, ese gran frente bien amplio, ese frente patriótico que debe tener a la mayoría de Argentina. Creo que también se impone agradecer a todos quienes integran este frente, que ha tenido la posibilidad de salir primero en la jornada de hoy. El reconocimiento a todo San Juan, el agradecimiento particularmente a cada uno de ustedes. Lo que los sanjuaninos han votado es un modelo que llevamos a cabo hace 3 años y medio en la provincia de San Juan, que tiene un correlato anterior sobre 12 años del gobierno anterior, donde han habido políticas de Estado, donde han habido discusiones profundas, no solo desde el punto de vista coyuntural, sino fundamentalmente estructural, que ha permitido que San Juan pueda, en este caso, ratificar el modelo San Juan, que habla de un profundo acercamiento del Estado hacia el sector productivo, entendiendo que desde ahí debe nacer la riqueza y se debe fortalecer el empleo, que es posible apostar por el desarrollo atendiendo a los más vulnerables y que puede haber un Estado que pone en el centro de la escena la construcción del sentido de bienestar de los sanjuaninos. Bueno, finalmente fue por 22 puntos la diferencia, 22 puntos de diferencia en San Juan, 22 puntos la diferencia que obtuvo Uñac sobre su rival, sobre Cambiemos, sobre el macrismo. Y se votó también en Misiones, y lo de Misiones fue
pero escandaloso. Lisa y llanamente escandaloso. 73% contra el 17% obtuvo el oficialismo, el gobierno de Misiones, el peronismo de Misiones, 73% contra el 17% de Cambiemos, del macrismo. Y ahí no puede decir nada Mauricio Macri, que en realidad no, que ahí no estaban ellos. Miren, el candidato del macrismo es el presidente del partido. El presidente del PRO, el partido de Macri, fue de candidato en Misiones y obtuvo el 17% de los votos, contra el 73% de la fórmula encabezada por Óscar Herrera Aguad, del Frente Renovador, que es una coalición con varios sectores del peronismo, distintos actores. 73 contra 17, o sea, el macrismo obtuvo 17% de los votos en Misiones. Escuchemos al gobernador electo de Misiones, luego de conocido el triunfo. En primer lugar, agradecer a Dios por darnos esta enorme oportunidad, muy linda, de poder compartir este tiempo, por habernos dado una jornada maravillosa para el pueblo misionero, para todos los misioneros. Agradecer al pueblo de mi provincia por la ejemplaridad el día de hoy. Sin dudas que en este tiempo va a ser muy recordado en lo que hace a la nueva concepción de la política. Esa concepción que más que nada busca que seamos prácticos. Bueno, Herrera Aguada habló del misionerismo, ¿no? De una política que tiene como eje a la provincia, y no lo nacional. Intentó despegarse para no alarmar a nadie, pero lo concreto es que el macrismo obtuvo 17 puntos, perdió por escándalo, por paliza en Misiones. Esta es la realidad, difícilmente, ¿no? Difícilmente se repite. Es difícil que se repita eso en la elección presidencial, 73-17. Seguramente el macrismo sacará algo más, pero ¿cuánto más puede sacar el macrismo? O sea, las provincias le vienen dando la espalda de manera contundente al presidente Mauricio Macri. Y le dan la espalda de manera contundente porque la situación es insostenible. Esa es la verdad. La situación económica, social, es insostenible. Lo es en la ciudad de Buenos Aires y lo es mucho más todavía en las provincias de las diferentes provincias de la República Argentina, en algunos casos, en algunas zonas, de manera dramática, como en algunos bolsones del Gran Buenos Aires, en algunas de las provincias del norte. Todo eso está pasando de la mano de las decisiones políticas, económicas, culturales, sociales que ha tomado Mauricio Macri. Y al momento de la verdad, al momento de poner el voto en la urna, 3 años y medio, en rigor de verdad, han sido más que suficientes para que al pueblo argentino le quede claro, aquellos que tenían algunas dudas, de para quién gobiernan los ricos cuando ejercen el gobierno. Sin embargo, fíjense, ¿no? Schiavoni dice, el candidato del PRO, ¿no? Dijo, bueno, quiero agradecerle a Mauricio por el apoyo en esta campaña y por lo que está haciendo para que la Argentina no vuelva al pasado. Bueno, perdió por escándalo, ¿no? 60 puntos de diferencia, el tipo dice, le agradezco al presidente por haber hecho campaña y por el esfuerzo que hace para que la Argentina no vuelva al pasado. En fin. Bueno, las urnas han hablado una vez más. 11 derrotas consecutivas del gobierno nacional. Pocas veces visto. Pocas veces visto también este esquema, este calendario electoral, pocas veces visto de tanto desdoblamiento de elecciones. Y eso tenía que ver con que los gobernadores no querían quedar pegados a la figura de Macri en muchos casos, ¿no? Así todo se lo lleva puesto. Cambiando de tema, fíjense lo que le pasó a Patricia Bullrich, la ministra de Inseguridad en el Oeste, en Morón,
llegó con su helicóptero, se detuvo en el Hospital Posadas y fue a recorrer la Villa Carlos Gardel, acompañada por el ministro, mamita querida, el ministro de Justicia de Brasil, Moro. El hombre que metió preso a Lula era juez, fíjense, si no tenía intereses, Moro. El tipo era juez, lo metió preso a Lula sin pruebas. Lo dijo abiertamente, no tengo pruebas, pero tengo la íntima convicción de que Lula cometió un delito. Así que eso alcanzó para meterlo preso, sin pruebas. Y ahí está, Lula no pudo ir a elecciones, ganó Jair Bolsonaro, y este tipo que hizo esos deberes, Sergio Moro, ahora es ministro de Justicia. Un escándalo. Por eso hay que estar muy atentos, porque ya tenemos la experiencia de lo que hicieron en Brasil. No tienen límites, son capaces de cualquier cosa. Por eso tan importante, tan inteligente, tan trascendente la decisión de Cristina Fernández. De decir, mire, yo me corro que sea otro el candidato. Ella va de vicepresidenta y va Alberto Fernández encabezando la fórmula, porque estaba todo armado como para escandalizar aún más la República Argentina e intentar meterla presa, proscribirla, en fin, todo lo que han buscado estos años. Y ahí estaba Patricia Bullrich en Morón, yendo a recorrer la Villa Carlos Gardel junto a Sergio Moro, el ministro de Justicia o algo así de Brasil. Y claro, cuando iban caminando, unas personas la recordaron algunas de sus acciones y produjeron este escrache que compartimos. Patricia, ¿qué opinás sobre la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira y los cuatro pibes asesinados en San Miguel del Monte? Con la tachera en el Hospital Posada, ¿qué opinás? Patricia, ¿no le da vergüenza? Este es un barrio de pibes que mata el gatillo fácil que usted... Y promueve, vos promovés el gatillo fácil, asesina. Sos una asesina. ¡Fuera, burri! ¡Deja de matar a los pibes! ¡Este es un barrio de pibes! ¿Qué hacen acá? Es impresionante, ¿no? Porque cada vez que aparecen estos funcionarios en los barrios populares, los barrios están tomados por la fuerza de seguridad. Tomados. Policía, gendarmería, prefectura, todo vallado, bloqueado. Y no hay gente de los barrios. Fíjense ustedes en esas imágenes que veíamos recién, todos los funcionarios alrededor de Burris caminando y un par de vecinos que van y le dicen, le cantan cuatro frescas, ¿no? Acerca de las barbaridades que ha hecho esta mujer, de las barbaridades que ha hecho esta mujer, es responsable de muchas muertes en Argentina, Bullrich. Es responsable de muchas muertes. Lo fue con su participación en el gobierno de la Alianza en el año 2001 y lo es ahora, avalando y estimulando todas las cosas que estimula. Que la gente vaya armada, al gatillo fácil, justificando asesinatos. Esta mujer ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño en nuestro país. Hablábamos de la situación económica y uno que estuvo diciendo, refiriéndose a lo que era la fuga de divisas, es Alejandro Vanoli, un amigo de la casa que ha estado muchas veces con nosotros, en declaraciones en otros medios. Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central durante el anterior gobierno, señaló que la fuga de divisas no para y que el Banco Central no para tampoco de quemar reservas. Dijo que en un mes se perdieron 12.000 millones de dólares de reservas. No lo inventó, esto es real. Lo que dice Alejandro Vanoli es una realidad de los datos y de la información pública. 12.000 millones de dólares de reservas se perdieron en el último mes. Dijo que el último desembolso del FMI equivalía justamente a eso. Esa es la cifra, la plata que nos dio el Fondo Monetario Internacional, así como la dio, se fue por otra ventanilla, se fugó. Claro, nos queda la deuda. O sea, algunos se llevaron esos 12.000 millones de dólares, el resto del país tiene que pagarla, ¿no? Y nadie se hace cargo. El nivel de endeudamiento es muy grande, dijo Vanoli. Y si el gobierno es reelecto, seguramente harán un ajuste aún mayor al que ya hicieron. El escenario más probable es que el dólar termine el año arriba de los 50 pesos.
Hay que ver hasta dónde está dispuesto el gobierno de quemar reservas para frenar una dolarización que se viene. Este es un problema serio que hay en el país, ¿no? Nos dicen que hay muchos miles de millones de dólares de reserva, y esto es falso. Argentina entró en default, entró en cesación de pagos el año anterior. Para evitar que eso se hiciera visible, apareció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A partir de ese acuerdo, el sostenimiento ha sido a capa y espada, ¿no? A lo que diera lugar por parte de Estados Unidos. El FMI responde claramente a lo que Donald Trump, en este caso, señala. Dice, bueno, hay que sostenerlo a como dé lugar a Mauricio Macri, es nuestro aliado en la región, nos banca en todas las políticas, nos está entregando los recursos naturales, nos está entregando las empresas. Bueno, hay que sostenerlo a como dé lugar. Entonces, transgreden todas las normativas que tienen que ver con la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, hacen acuerdos que deshacen a los dos meses y los vuelven a reformular. O sea, eso que no hace nunca el Fondo Monetario lo hace para sostener a Macri. Toda la plata que le ha dado el Fondo Monetario Internacional se ha fugado. Nos queda la deuda y la plata se fugó. Esta es la realidad. Y el Banco Central tiene pocas reservas hoy en día. Se habla de una reserva, de que las reservas están en el orden del 14.000 millones de dólares, las reservas reales, porque luego hay más billetes que forman parte del swap, las monedas del acuerdo con China, están los depósitos de los ahorristas, o sea, pero disponibles para enfrentar una corrida cambiaria, hay 14.000 millones de dólares, una cifra realmente baja. Realmente baja. Y que si el gobierno, ante una eventual disparada del dólar, que puede suceder en cualquier momento, hoy estaba un poco más bajo, se ha aquietado en los últimos 15 días, pero en cualquier momento puede producirse una nueva corrida. Es lo que está advirtiendo Alejandro Vanoni. Dice, bueno, el dólar va a estar a fin de año en 50 pesos. Si el gobierno quiere dominar eso, va a tener que quemar más reservas. Bueno, veremos qué pasa. El panorama económico es muy malo. Muy malo no solo para lo que decimos todos los días, que es la vida de cada uno de nosotros y nosotras, sino que en lo que tiene que ver con la macroeconomía, con el manejo de la economía, es calamitoso. Las ventas minoristas. Fíjense, las ventas minoristas, dice la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, cayeron en el mes de mayo 14,1%. 14,1% cayeron las ventas minoristas en el mes de mayo. O sea, ¿no? se viene a pique como loco. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, 20% cayeron los productos, las ventas en joyería, en electrodomésticos y electrónicos 18%, 18,1%, en calzado y marroquinería 17,7%, En lo que va del año, ya el retroceso, la caída de ventas es del 12,5%. ¿Qué tal? En mayo cayeron 14,1%, y en lo que va del comparado, mayo, ¿no? Y en lo que va del año cayeron 12,5%. Dato comparativo de la economía argentina. Dato que da la consultora Ecolatina, que no es una consultora de izquierda, no. Ecolatina, vinculada al gobierno, señala que Argentina en este año va a ser la séptima economía en recesión del mundo. Una de las 7 peores economías del mundo. Venezuela, Guinea, Irán, Nicaragua, Sudán, Turquía y Argentina. Gran logro de Mauricio Macri. Gran logro. Esto es real, no es relato. ¿Se acuerda que dijo eso? Inaugurando. Ahora vamos a hablar del Paseo del Bajo. Pero quiero tomarle esas palabras. Esto es real. El mejor equipo de los últimos 50 años. Argentina es la séptima peor economía del mundo. En 3 años y medio hizo un desastre. Un desastre que nos va a costar muchísimo poder revertir. El primer paso es que la derrota que sufra Macri en las elecciones sea contundente.
Es urgente derrotar a Macri, terminar con este modelo político y económico y, de ser posible, en la primera vuelta electoral, para ponerle un freno cuanto antes, porque cada día que pasa hacen más daño. Cada día que pasa hacen más daño. Así que hay que hacer un gran esfuerzo para hablar con los vecinos, con las vecinas, ir persuadiéndonos de la importancia que tiene ponerle freno a este modelo económico. La derrota de Macri tiene que ser contundente. Contundente, es en defensa propia. En defensa propia. Como el gobierno sabe que la situación es caótica, es desastrosa, que no alcanza para comer, para pagar alquiler, que la vida se hace insostenible, como es consciente del cúmulo de derrotas que viene sufriendo en las elecciones, como ya sabían que iban a llegar a esta situación en este momento del año, están intentando armar un esquema que les permita ganar las elecciones. ¿Cómo? ¿Con el voto de la gente? Y es difícil. Entonces, ¿cómo, Milcíades? Con fraude. Desde hace rato que vienen trabajando para concretar un fraude electoral. ¿Cómo? Bueno, fíjense, por ejemplo, con el tema de los votos desde el exterior. Pretendieron instalar que los argentinos residentes en el exterior pudieran votar a través de un sobre, de una carta. Y nos hablaban de 700.000 argentinos en condiciones de votar. Les recuerdo yo que las elecciones del año 2015 se definieron por 600.000 votos de diferencia entre Macri y Scioli. Vale decir que con 300.000 un voto, el triunfo era al revés. Le estoy dando una cifra de la cantidad de argentinos que querían hacer votar por sobre, a través de cartas. No se había hecho nunca, no se hizo nunca. La justicia electoral le dijo que no. Dijo, no. Pretendieron borrar del padrón a 600.000 pibes de entre 16 y 18 años. Se lo mostramos aquí, lo comentamos. Un error del Registro Nacional de las Personas no los cargó en el padrón. No a uno o a dos pibes, 600.000 chicos y chicas. 600.000. En un universo que, en principio, es mayoritaria, masivamente opositor al gobierno de Macri. Quisieron hacer una trampita ahí. ¿Y la frutilla del postre cuál es? El voto electrónico. Hablamos hace varios meses aquí, ya hace dos, tres meses atrás, acerca de lo que venía preparando Mauricio Macri para el gran fraude, que era la utilización de un sistema de traslado electrónico de datos para intentar modificar el resultado electoral. Ariel Garbaz es un ingeniero en sistema que viene batallando desde hace rato con esto. Escuche lo que decía Ariel Garbaz en un encuentro, en un club, en un centro cultural, hablando del riesgo de fraude en estas próximas elecciones. Cuando vayas a votar, no vas a notar nada raro. El problemita va a ser que cuando el empleado de correos vaya a retirar ese telegrama adentro del cual está tu voto, ese telegrama va a llegar al centro de cómputo por transmisión electrónica y no por un escaneo o un fax como el que vos conocés, con lo cual no habría ningún tipo de inconveniente, sino con un software especial que se llama Election 360 y vas a ver en su ficha técnica que antes de llegar al correo el fabricante te dice que tu voto lo va a manejar, o sea, no va a ser secreto, no va a ser universal y va a ser lo que el software quiera, o mejor dicho, lo que quiere el gobierno nacional, que es quien compró este software diseñado para hacer fraude.
¿Por qué dice Ariel Garbaz que vos vas a emitir el voto? ¿Cuál va a ser el sistema? Uno va a ir a votar, como siempre, va a agarrar la boleta de papel y la va a poner en la urna. Cuando se haga el escrutinio, una vez que los presidentes, las autoridades de mesa hacen el escrutinio, liberan las actas y demás, van a una oficina del correo, le dan el acta y el telegrama. Ahí el funcionario de correo va a mandar, va a escanear el acta esa y la va a enviar a un sistema electrónico antes de llegar al centro de cómputo final. Va a haber un traslado donde nosotros ya no va a estar en papel, no va a ser físico. Va a haber un traslado de datos desde la escuela a un centro de almacenamiento de datos y luego va a la autoridad electoral. Vos dirás, bueno, me va a quedar la copia, ¿sí? A los fiscales de mesa les quedará la copia y tendrán que cotejarlo después. Claro, el gobierno ya dijo que no va a permitir abrir las urnas para un recuento, llegado el caso de la necesidad, que hubiera necesidad de abrir. Si no, no se van a poder abrir las cuentas, solo el recuento con las urnas. Todo eso puede llegar a llevar un montón de tiempo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo del gobierno es que esa noche, con el verso de la cuestión electrónica y la posibilidad de manipular los datos, de hacer fraude, a primera hora de la noche digan, ganó Macri. Y después andá a cantarle a Gardel. Todo el otro trámite es muy engorroso. Pero esto se le ocurre a Ariel Garbaz, se nos ocurre a nosotros, ¿es imaginación pura? ¿O lo dice la misma empresa proveedora del servicio, la empresa que el gobierno contrató? Election 360 es el programa de Smartmatic. Miren esto. Miren esto que publica la empresa, que publicaba, porque mire, hoy esto yo se lo había mostrado a usted hace varios meses atrás. Bueno, hoy quise entrar, ya cambiaron la página, ¿sí? Ahí ve Smartmatic, Election 360, y fíjense, yo quiero que miren ahí esos dibujitos donde está el gráfico de cómo funciona el sistema. Election 360 facilita una comunicación estructurada y fluida entre los centros de control y los operadores de campo, dice. Ven ustedes a la izquierda de su pantalla, señora, a la izquierda de su pantalla, señor, una suerte de embudo que dice Election 360, que está en color gris, al cual ingresan, como lo señalan una flechita, un montón de datos que están en colores, ¿sí? Que esos vendrían a ser los votos, la información de los votos. Y debajo de ese embudo aparece Election 360, recopila los datos de campo tan pronto ocurren los eventos. Quiere decir, se hace la elección, se hace el recuento, se le entrega a la autoridad de correo y dicen, bueno, ahí recopilan los datos. Recopilan los datos tan pronto como termina el escrutinio provisorio en cada una de las escuelas. Lo meten en ese embudo y lo envían. ¿A dónde lo envían? A un centro donde se ordenan esos datos. ¿Y qué dice ahí? Donde ustedes ven esas columnas verticales, debajo de la palabra election en acción, está la columnita amarilla, una roja, una verde, una celeste. Y abajo dice, vienen del otro texto, ¿no? Que dice, Election 360 recopila los datos del campo tan pronto ocurren los eventos y los transforma en información valiosa y manejable. Esta es la página oficial de la empresa que va a dar el servicio. Dicen que Election 360 recopila los datos y los transforma en información valiosa y manejable. O sea, se pueden manejar, se pueden manipular los datos. Y recién después de esa instancia, dice, así mantiene al equipo responsable conectado y en control de la elección. ¿Les queda claro? Esta es la página oficial de la empresa contratada por Macri para dar el servicio del software. Smartmatic,
Election 360. Esto que está viendo usted en pantalla, ya lo modificaron. Ya no encuentra esto que nosotros les mostramos hace meses atrás. Ya transformaron ese dibujito y esas palabras las sacaron. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, ¿no es cierto? Bueno, acá nosotros se lo mostramos. Como se lo hemos mostrado hace 3 meses atrás, en esta misma pantalla. Esto es lo que está preparando Mauricio Macri. Mauricio Macri y toda su banda, esta banda de saqueadores de la República Argentina, que no quieren soltar el hueso. Van por más los tipos. Y como no cuentan con el respaldo de la sociedad, van a intentar hacer fraude. Entre otras tantas cosas que han intentado hacer y otras que vienen haciendo. Hay que estar muy atentos y por eso la importancia de un voto contundente de repudio a este gobierno. Porque una cosa es modificar un punto, 2 puntos, 3 puntos electorales. Si la victoria es contundente, si el repudio de la sociedad se manifiesta de manera contundente en las urnas, no va a haber fraude posible. Hay que estar muy, muy atentos. Son unos inescrupulosos, amorales. Se lo digo hace tanto tiempo. No es nuevo, no que me suba ahora un carro, no. Hace mucho que les digo lo que para mí son los integrantes del gobierno de Mauricio Macri, con él a la cabeza. Fíjense lo que hacen con los datos. El manejo, el macrismo es una perfecta maquinaria electoral. Han desarrollado con extremo profesionalismo el uso del marketing político, el uso de los medios masivos de comunicación y el uso de las redes. Tienen cero escrúpulo, como les dije, no tienen moral y tienen un solo objetivo, que seguir administrando, manejando el poder para transformar esta Argentina en un país para muy pocos. Fíjese lo que hizo el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la semana pasada. Hay un periodista que se llama Diego Pietrafesa, trabaja en Telefe, es muy conocido por todos nosotros, ahí lo vamos a ver a Diego, es un gran amigo, pero aparte trabaja hace muchos años, ahí lo tenemos a Diego en pantalla, hace muchos años que trabaja aquí en el barrio, trabaja en el Hogar de Cristo, trabaja con el padre Guillermo, todas las semanas está acá trabajando con las pibas y con los pibes, una persona, excelente persona. La semana pasada se sorprendió, estaba merendando con su hija, con una de sus hijas, y de pronto recibe un mensaje, un mail, su hija, de Horacio Rodríguez Larreta, que le decía: Violeta, ¿tomamos un café? La hija de Larreta tiene 17 años y va a una escuela pública, la hija de Pietrafesa, perdón, Violeta tiene 17 años y va a una escuela pública. Fíjense, ahí está la captura de pantalla. Violeta, ¿tomamos un café? Digo, Pietrafesa se quedó horrorizado y mandó un Twitter. Dice, el jefe de gobierno porteño invita por mail a mi hija de 17 años a tomar un café. Pero resulta que la dirección de mail de mi hija es la de la escuela a la que concurre. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene la base de datos de las escuelas y las usa para hacer campaña. ¿Se dan cuenta de lo que es capaz de hacer Horacio Rodríguez Larreta? Estos tipos, cuando llegaron al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amenazaron a los directores, a todas las autoridades, a los docentes, les prohibieron hacer declaraciones públicas, los acusaron de hacer política, que entraban a las escuelas a hacer política. Estos tipos, impresentable, Horacio Rodríguez Larreta, no tenés vergüenza, Larreta. Vení acá, Fernando, poneme acá esta cámara porque se lo quiero decir. No tenés vergüenza, Larreta.
sos un cara dura. Esto que han hecho con la manipulación de la información de las escuelas, información privada, es un límite que no podés pasar. No tenés vergüenza, Larreta. Solo te salva la fabulosa maquinaria que tenés montada para defenderte con los medios de comunicación a través de la pauta y de la compra de opiniones. ¿Vas a pedir perdón por esto? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Dónde están los datos? ¿Cómo es que manejan los datos de los pibes y de las pibas para hacer campaña electoral? Y ustedes se asombraban y les molestaba que los pibes de las organizaciones militantes se pusieran una pechera para ir a ayudar a la gente que estaba pasándola mal en una inundación o arreglar escuelas. Son unos miserables. No tenés vergüenza, Larreta. No tenés vergüenza. Fíjense, haber utilizado la base de datos de las escuelas para mandarle correo electrónico a las pibas y a los pibes. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Es un nivel de delirio. Esto tendría que motivar la renuncia de Larreta. No puede hacer esto. No puede hacer esto. Utilizar datos privados, datos de las escuelas, datos que están en las escuelas, ¿qué quiere decir? Que están utilizando todos los registros de las escuelas de la ciudad y sacan los correos electrónicos y les mandan de manera privada un mensaje del jefe de gobierno para hacer campaña. Y el jefe de gobierno le invita por correo electrónico a una menor de edad a tomar un café. Es un escándalo. Es un escándalo. Hay que sacar a Larreta de la ciudad de Buenos Aires. Así como hay que sacar a Macri del gobierno nacional, hay que sacar a Larreta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Máquina de hacer negocios. Una máquina de hacer negocios, de vender las tierras públicas. Grandes obras al servicio de los negociados. Algunas muy lindas, algunas muy buenas. La mayoría mal hecha. Fíjense, me voy a saltear y voy a ir a lo que pasó con el paseo del Bajo. Porque quiero vincular lo que acabo de decirle. Grandes obras, grandes negociados, la cobertura que tienen por parte de los medios, no se puede, se los dije muchas veces, no se puede hablar de Larreta en los medios de comunicación, ni siquiera en los medios opositores a Macri. No se puede hablar mal de Larreta. Uno tiene que ir a nadie, a ningún dirigente político, a ninguna persona la van a invitar a un canal de televisión, ni siquiera a C5N, ni a Crónica, a ninguno, para hablar mal de Larreta. Puede ser que en medio de una entrevista uno logre meter un bocadillo y decir algo de Larreta. Pero si usted dice, bueno, yo quiero ir a hablar de tal obra, de tal cuestión vinculada a la gestión de Rodríguez Larreta y demás, no puede. No puede. Acuérdense, Larreta gastó en un mes más de 100 millones de pesos para la campaña de las 54 escuelas que dice haber construido en la ciudad y que son mentira. Falso. 100 millones de pesos en un mes gastó de pauta publicitaria. En momentos donde los medios de comunicación no les entra un mango, no alcanza para pagar los sueldos por montones de causas, un cliente así no se lo puede despreciar, piensan algunos. Nosotros acá lo despreciamos, no tenemos un mango. Se nos rompen las luces, no las podemos cambiar. Nosotros acá lo despreciamos. No queremos esa plata, si es con la condición de callarse la boca. No nos callamos la boca, Larreta. Pero los grandes medios sí. Entonces, esto que les contaba recién, que era un escándalo de la piba, de las pibas, porque son montones de casos, no es justamente ese, ¿no? Utilizaron las bases de datos, pero además utilizan los medios para darles cobertura y vender las hermosas obras. Entonces nos muestran ahora sí, veamos lo que es el Paseo del Bajo. Y nos dijeron, gran obra, la gran obra, una importante obra, sin lugar a dudas, una importante obra para la ciudad de Buenos Aires. Y ahí nos mostraban, bueno, se hicieron las pruebas
con los camiones. Fíjense qué bien que andan los camiones, esto antes de inaugurar. Vemos ahí al costado también algunos obreros que seguían trabajando. Se ve que muchos no pudieron terminar porque cuando inauguraron no terminaron de ajustar las barandas, tenían un tornillo por baranda el día de la inauguración, cuando Macri decía, aquí está, miren ese camión, ¿no? Va andando, nomás bien, qué lindo, qué bonito, qué bien que quedó todo en el Paseo del Bajo, es la prueba de camiones que hicieron. Pero lo que no se les ocurrió fue probar qué pasaba si un camión quería pasar al otro. Se ve que eso no lo probaron, no le dio la inteligencia y la previsión para eso. Y miren ahora lo que pasó, vamos a ver este video. Miren lo que pasó al día siguiente de la inauguración de las obras del Paseo del Bajo, con el presidente tocando, diciendo, esto es concreto, dijo Macri. Acá no hay relato. Ah, no hay relato, Macri. Miren lo que pasó ahí en el Paseo del Bajo, el mismo lugar que había inaugurado Macri un día antes. No pasan dos camiones en las subidas, si se queda uno, no pasan los dos camiones. Mirá allá atrás el contenedor como pega, no le da para pasar. Una maravilla, el Paseo del Bajo. No pasan dos camiones juntos. No pasan dos camiones juntos. Esa obra costó millones y millones y millones de pesos. Dijo Larreta que se había hecho con plata del CAF, de la Corporación Andina de Fomento, y que la iban a pagar con la venta de las tierras de la 31, fundamentalmente con la venta de las tierras de acá, de este barrio, que es el otro gran negociado que vienen armando, a partir de esta nueva ley de enajenación, donde le van a vender las tierras a los privados para que la hipoteca de los vecinos y las vecinas de acá las tenga un privado y que los eche dentro de unos años. Y lo dijo sin ponerse colorado. Vamos a pagarle al CAF el préstamo que nos dio para hacer esa obra con la venta de los terrenos de la 31. Pero resulta además que esa empresa, esa obra, en el tramo más importante, el tramo más caro, fue construida por la empresa del presidente, IEXA. No, ¿cómo no? Si el presidente la vendió hace mucho. Ah, muchachos, muchacha. Chamuyo. La empresa del grupo Macri. A través de testaferros. Primero fue de Calcaterra, después de Marcelo Mindlin. Primero del primo, después del amigo. Es del grupo Macri. Encubierta, como les dé la gana decirlo, pero es de ellos. Y le dieron el tramo más importante de la obra, el tramo más caro, por supuesto pagando sobreprecios, como cada una de las obras que han hecho Macri y Larreta en esta ciudad. Por supuesto pagando de más, pero además sin controles. Y cuando la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires dijo, queremos controlar esa obra, el gobierno le dijo que no, Larreta le dijo que no. Larreta no permitió que se auditara la obra. No le dejaron a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires auditar ese tramo de obra, el que hizo la empresa vinculada al grupo Macri. Y pasó esto, inauguraron, como lanzamiento de la campaña electoral, una de las grandes obras, inaugurar eso. Así como hoy estuvieron inaugurando tres estaciones de la línea E de subterráneos que llegan a Retiro, ahora llegan a Retiro, una obra que ya estaba terminada hace años, la hizo el gobierno anterior, la hizo el gobierno de Cristina, con fondos nacionales. Faltaba, la entregó casi terminada. Tomaron todos estos años para terminar, darle la terminación e inaugurarla justo en medio de la campaña electoral. El gobierno que dijo que iba a hacer 10 kilómetros de subte por año, solo hizo 2, terminando una obra que había hecho el gobierno anterior. Pero además, por primera vez en más de 40 años, la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna obra de subte nueva en marcha. El gran Rodríguez Larreta, el gran gestor Rodríguez Larreta es ese. El que le cuentan que es un gran gestor, ¿no? Un gran jefe de gobierno y que hace estas cosas. Bueno, los camiones no pasaron. No pasaron, no les da el ancho. Así como años atrás, tiempo atrás, conocimos que una ambulancia no pudo pasar debajo de uno de los puentes, en un túnel, no pudo pasar porque el techo estaba más bajo, habían calculado, hecho mal el cálculo
de la altura, o cuando un tren no pudo pasar. Bueno, cosas que hacen Macri y Larreta. Y ahora AUSA, después que se conoció este video, AUSA es la Autopistas Urbana Sociedad Anónima, una empresa del Estado que fue la encargada de controlar y llevar adelante la ejecución de las obras, contestó a ese video con estos twitters, en los cuales dice: en relación al video donde se ve a dos camiones queriendo ingresar al mismo tiempo por un solo carril a Paseo del Bajo, señalamos que los ingresos y egresos del Paseo del Bajo y de todas las autopistas y distribuidores son de un solo carril, como está señalizado en la demarcación horizontal. Es por seguridad vial. Se trata de una maniobra lenta que debe realizarse con precaución. También la velocidad debe ser de 40 kilómetros. Bueno, muchachos, le echan la culpa al camionero. A ver, no entran los camiones, no entran dos camiones ahí en el Paseo del Bajo. 600 millones de dólares, una fortuna de plata gastaron ahí. Y no pudieron calcular que si un camión quiere pasar al otro, no pasa, por favor. Por favor, nos toman, la verdad que nos toman de boludos y de boluda, porque no queda. Esto lo dijo Roberto Navarro, una frase que usaba hace años: te toman de boludo. Y sí, te toman de boludo, ¿no? ¿Qué vas a decir? Si esa es la explicación que da AUSA, al día siguiente de la inauguración. Acuérdense que veíamos acá también el videíto que mostraba cómo estaban las barandas de contención, que tenían un tornillo por baranda. Y la reta dijo: no, bueno, pero eso porque no estaba terminada, ahora faltan las terminaciones. Unas chantas totales. Bueno, basta. Tenía para hablarles de otro caso, de otra muerte. El viernes hablábamos de una mujer que murió por realizarse un aborto en su casa, por una infección uterina, con tres hijos. Bueno, se murió, y otra mujer de 28 años falleció en este caso por un aborto clandestino en la localidad de Moreno. 28 años. Aborto clandestino. ¿Cómo se puede seguir negando la posibilidad de legalizar el aborto, ¿no? ¿Cuántas muertes más van a hacer falta? ¿Cuántas muertes más? Bueno, vemos un poco de fútbol. ¿Vemos un poco de fútbol? ¿Sí? Dale. Final de la Copa de la Superliga, Boca, Tigre, un Tigre que viene jugando cada vez mejor, venía en franco ascenso. Gorosito lo dijo, a mí me llama la atención, lo he dicho todos estos días, ¿no? Porque Gorosito, el técnico de Tigre, dijo, aun cuando estaban peleando el descenso, que su equipo era uno de los mejores cuatro equipos del fútbol argentino. Y se fue el descenso nomás, no le alcanzó porque, bueno, los promedios, las campañas anteriores, ¿no?, a pesar de la gran levantada de final de campeonato, no le alcanzó para zafar del descenso. Y fue a jugar la Copa de la Superliga y salió campeón. Se puso en ventaja con este gol de González. No fue el mejor partido de Tigre en los últimos meses. Jugó con cierta cautela también porque su rival Boca salió con todo arriba a avasallarlo, tuvo que jugar de contraataque Tigre, y en una de las contras, después que Boca había tenido varias ocasiones, en el arranque la más clara, la que vimos antes, el tiro en el palo de Benedetto, el Pipa Benedetto, que no le puede hacer un gol a nadie, después es un grandísimo jugador, pero está bastante mufado. Bueno, llegó González con complicidad del arquero Andrada, en un enganche, un amago, y el tiro al primer palo, el arquero medio que se lo comió, lo agarró contra pierna, y después otra vez Tigre en otro contraataque. El penal lo patea Hanson, y 2-0 se puso arriba Tigre. Ya Boca no iba a poder revertir la situación, tuvo muchas chances Boca. La verdad que tuvo una cantidad impresionante de ocasiones de gol. Debajo del arco se perdió montones de goles Benedetto, cabezazo en el travesaño. En fin, hubo muchísimas situaciones, finalmente no logró revertir el marcador y Boca perdió con Tigre. Tigre ganó, Tigre campeón, el primer título de la historia de Tigre. El llanto, la emoción de los jugadores, toda su hinchada, la cantidad de gente que viajó de Tigre hasta Córdoba, donde se jugó la final, y la Copa en alto, la Copa en alto, la Copa de la Superliga. Felicitaciones a la gente de Tigre,
novedad, por ejemplo, futbolística. Tigre juega con dos enganches, dos volantes creativos. Es raro, ¿no? En tiempos de mucha practicidad, mucha dinámica. Bueno, sin embargo, ahí lo tiene a Tigre jugando con Montillo y con Cachete Morales. Dos jugadores, dos enganches, dos habilidosos. Montillo, un jugador que estaba prácticamente retirado. Lo fueron a persuadir, lo convencieron, se volvió a jugar al fútbol. Bueno, juega muy bien Tigre. Primer título también para Gorosito. Y está claro que a Boca los técnicos que pasaron por River y empiezan con G, no le caen nada bien. Ni Gallardo ni Gorosito fueron hueso fácil para el equipo Xeneize. Bueno, felicitaciones a Tigre. Con esto nos vamos, con esto terminamos esta emisión de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Mañana estaremos, como todos los días, junto a ustedes. Esperemos, sí, mañana salir a las 13:30 en punto, como corresponde. Les pedimos mil disculpas. Esta vez se nos complicó la cuestión técnica. Tuvimos un desperfecto bastante serio aquí en el canal que nos imposibilitó salir puntualmente. En internet, a través del canal de YouTube. Después en el barrio, por el cable, pudimos salir. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Disfruten de esta hermosa jornada.